Este vídeo es complemento a otros vídeos que os he subido sobre el tema de la recarga de baterías. Este en concreto es de una batería que ha fallado en la recarga, la batería está averiada, está ya inservible y por lo tanto no la he podido recargar. La misma, como os he comentado en otro vídeo, me ha quemado el transformador del recargador de baterías por un consumo excesivo. Os mostré en un vídeo anterior como la batería estaba recargando a 4,5, prácticamente 5 amperios, y la misma al estar averiada ha resultado lo que os comenté en anteriores vídeos, que una batería averiada, en lugar de llegar a un punto de carga a una intensidad e ir descendiendo paulatinamente, esta lo que ha hecho es llegar a ese punto de intensidad y al estar averiada continuar aumentando, por lo tanto continuar consumiendo todavía más intensidad. Después de haber estado unas 10 horas en carga, la misma, ya digo, ha consumido en exceso, ha consumido unos 8 amperios, ha quemado el transformador y la misma está inservible. Vamos a comprobar la tensión de la batería y veréis un ejemplo de una batería inservible. O sea, cómo quedaría la tensión de batería cuando la misma ha fallado. Pondremos voltímetro en la escala de 20 voltios. La escala siempre superior a lo que vamos a medir. Medimos entre sus terminales y, como veis, la batería tiene 4,14 voltios después de haberse pasado unas 10 horas en carga. Ya digo, el consumo se ha elevado, no la dejé cargando durante la noche, por lo tanto no he podido desconectarla a tiempo y ha quemado el transformador. Como veis, los 12 voltios o 12 y medio que tocaría tener la batería aquí no existen. Tenemos posiblemente vasos cortocircuitados, ya que ha pasado varias horas cargando y no ha cargado nada. Al contrario, la tensión de la batería todavía se ha reducido más que la tensión que tenía de 12 voltios. En caso de no tener polímetro para poder medir, pues con una bombilla, si la conectamos, veremos que la bombilla apenas se enciende tenuemente cuando debería encenderse al 100%, ya que es una bombilla de 12 voltios de coche. Como veis, la batería está inservible. Por lo tanto, lo que os he aconsejado en otros vídeos anteriores, cuando veáis que la intensidad de carga de una batería va aumentando al cabo de la hora o de las 2 horas de haberla puesto en carga, mala señal, como ha pasado en este caso. La batería está averiada y no merece la pena que la dejéis cargando, ya que corréis el riesgo de averiar el cargador de baterías. Me toca ahora pues cambiar el transformador, colocar uno más potente o bueno, el que tenga por casa y saldremos un poco del paso. Pues nada, espero que os sirva de utilidad el vídeo, un saludo y que sigáis viendo los vídeos y la web. Repara tú mismo.